Tenemos un invitado especial a casa que me encanta porque yo, o sea, yo amo los instrumentos, yo amo. Gigi, vení para acá, la Georgina Cisneros, vení para acá, por favor, vení para acá, porque yo quiero que hablemos. Vaya, llevamos cuántos instrumentos que he fracasado, entre comillas. La tuba. La tuba, el acordeón, El acordeón. Sí, fracasé en el acordeón. Solo eso. Por el momento solo hemos hecho historias de esas dos. Solo historias de esas dos cosas. Los tenemos documentados en la fanpage de Hola El Salvador. Ajá. Ok, yo quiero seguir aprendiendo. Ajá. Uno de los instrumentos que a mí más me gusta es la guitarra. ¡Hombre, esto no lo vas a poder hacer a mí! ¡Ah, va! Va, reto. Esto es un reto. Yo sí puedo, ya van a ver. Pero es guitarra acústica. Tenemos a Rodrigo Avilés en casa. Así que un aplauso para Rodri. Rodri, contanos. Tú sos un guitarrista clásico, tenés una guitarra preciosa. Ya vi que tenés un talento espectacular. Pero contanos. Aquí, sentémonos así como en confianza aquí atrás de Rodri para que veas. Sí, no hay problema. Vale, no hay problema. Rodri, contanos un poquito de ti para saber. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué encontraste tanto el amor por la música y por la guitarra? Bueno, la verdad fue una casualidad que yo estudiara música, digamos. Ya llevo 5 años estudiando. Y bueno, mis objetivos son estudiar una licenciatura en México. En Chiapas. En Chiapas, con especialidad en guitarra clásica. ¡Qué cool! Entonces, el concierto va a ser para yo lograr reunir fondos para así poder ir a estudiar, porque ya hice exámenes y todo, lo único que me falta es el dinero, pues, cosa que yo no tengo, ajá. Y mira, fíjate que bueno, me gusta, uno sabe qué, Rodri, a mí lo que me gusta es al padre Rodri lo tenemos nervioso, que las dos estamos aquí atrás. Pero tranqui, Rodri, una de las cosas que más me gusta es que estábamos en confianza antes de comenzar, estábamos ya hablando. Y bueno, Rodri, contanos acerca de eso que realmente vos decís, bueno, ¿cuál orgullo? Sino que esto es apoyar el talento nacional, porque ya lo van a escuchar más adelante, donde realmente hay un gran talento. Pero, contanos cómo surge esa pasión, cómo surge ese sentir por la guitarra acústica. ¿Cuándo tuviste tu primera guitarra? A mí me encanta preguntar eso a las personas que tocan guitarra o bajo, por ejemplo. Porque muchos sí se especializan en esto, pero en la acústica tiene algo muy especial. Sí, la verdad es más difícil, pues quizás por eso no le gusta a la mayoría de gente, pero lleva mucho más trabajo y en especial la guitarra clásica, pues. Pero yo empecé cuando tenía 15 años. 15 años me regalaron una guitarra, ya comencé a aprender, un amigo me empezó a enseñar, pero de ahí yo sentía que había muchas más cosas que aprender y me metí al Centro Nacional de Artes, donde ya llevo 5 años estudiando. Buenísimo. Entonces, hagamos la invitación para asistir al concierto. Exacto. Vas a hacer un concierto que esto es para recaudar fondos para que tú puedas estudiar tu carrera. Contame lugar, hora, fecha y el costo de este concierto. El concierto se llevará a cabo en el Museo Marte, el Museo de Arte del Salvador. Es el domingo 30 de septiembre a las 4 p.m. La entrada tiene un valor simbólico de $5 y si usted va, me ayuda pues a poder recaudar fondos para cursar mis estudios superiores. Ya. Chivísimo. Mira, ¿cómo te seguimos en redes sociales también para poder escuchar tu música? Me pueden buscar en Facebook como Rodrigo Avilés, en Instagram también como rodrigo.avilés98 y mi correo electrónico es alfonsoavilés98@outlook.com. Buenísimo. Eso, me encanta. Ok, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a quedar aquí. Bueno, nos vamos a levantar para que se ponga. No, aquí no lo vamos a estorbar. Levantémonos un poquito. Aquí no lo vamos a estorbar. Rodri, ponete cómodo, prepárate porque nosotros queremos escuchar tu arte. Queremos, y después me prestas la guitarra para que vea que sí puedo tocar la guitarra, ¿viste? Por lo menos no voy a fracasar, ahí me enseñas un par de notas. Pero bueno, te dejamos, Rodri, muchísimos éxitos y nada, qué rico, disfrutemos de la guitarra, señores. Así es, con ustedes, Rodrigo. Rodrigo Avilés. Thank you.
gracias. Stitch se puso a bailar contigo, no sé si te diste cuenta. Él estaba, pero hipnotizado viéndote y empezó a ver. Me encantó, me encantó. Felicidades. Gracias, felicidades. Gracias. Mira, mira. ¿Y cómo haces el, ay, cómo es que se llama? El tucu, 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 ¿cómo se llama? El tucu, tucu, arpeo, tucu. Se llama, no, jaripeo es otro, Alejandro. Arpeo. Que empezamos a ver rápido. Ah, sí. Arpeo es, vea. Mira, vaya, ¿ves qué se dice? ¿Ah? Ya arpegio. Ah, o arpegio. Sea, llevas 5 años estudiando aquí en el CENAR, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo tengo 20 años. ¿Ves? Ah. Imagínate, el hombre. Entonces, eso significa que podrías dar una pequeña, una mini clase a Alejandro Ochoa. Podría ser. Podría Vaya. Ser, ok. Préstame tu guitarra, te puedo usar tu guitarra. Yo sé que para los músicos la guitarra es sagrada, ¿verdad? Vamos a darla así, mira. No, sí, no, mejor que siga tocando, fíjate. No puedo. Vamos a después, hasta después. No vaya a ser, ¿verdad? Que le va a desafinar la guitarra. O en los comerciales y que a través de las redes sociales puedan contarte. Ah, mejor así, no comprometamos el aire, mejor, porque sí, mejor yo soy malísima tocando la guitarra. Rodin. No, mentira, puedo tocar Cielo, de Benny Barra. Cielo por tu luz, por ese... Creo que no, es re do... No sé, tendría sí, que... Ya vamos a ver. Karen de la Britney Spears también, ¿qué te puedo decir? Mira, Rodri, ya hablando en serio, contanos por última vez, invitemos a la gente para que asistan a este concierto, no sé qué hago con la mandarina, lo siento, y para que puedan asistir y sean parte de este apoyo que te vamos a dar, porque al llegar el cover, los $5, van a poder ser para tus estudios, que es súper importante porque tú quieres ir a estudiar a México. Sí, bueno, es este domingo 30 de septiembre a las 4 p.m. en el Museo de Arte de El Salvador. Es el que está a final Avenida La Revolución. No se confundan con el que está enfrente de la feria, que ese es el MUNA, sino que es el que está a final... El que está por el Chulón. El que está por el Chulón, cabal. Ahí. Chulón. La entrada es de $5 y así me ayuda pues a sacar fondos para poder cursar mis estudios superiores en México. Me llega esa iniciativa, me llega esa iniciativa. Así que bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerde, a través de las redes sociales de la fanpage de El Salvador, vamos a hacer un medio tutorial, medio videito para que usted también pueda ver a Alejandro Ochoa hoy. Va a intentarlo con la guitarra. Sí, puedo. Pausa, ya venimos.